Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy venimos con un nuevo video de Monster Hunter Portable 3 y en esta ocasión vamos a mostrarles un set de farmeo, el mejor, va a ser el mejor también, el mejor, 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 mejor. Así que bueno, lo malo del Monster Hunter Portable 3 es que si tú recomiendas armaduras, todo va a depender de los talismanes. Eso es lo único malo, ¿no? En cambio en el Unite es diferente. Yo por eso que recomendé y sé que todos lo pueden hacer. En cambio aquí es un poquito más complicado, pero de todos modos vamos a intentar a ver si ustedes pueden llegar a sus habilidades. Sin caso no, sin caso sí, pues igual le daré otras opciones, ¿no? Vamos a empezar este video con un set de rango bajo. Es un set muy bueno y muy baratito de hacer. Es el más fácil de hecho de hacer. Así que vamos a ver, tenemos habilidades aprendidas como Divine Wind, que bueno, decrece el rompimiento de los picos, de las redes, de los moverans y de las flautas. Aunque estos últimos da igual, pero la idea es de que tú vas iniciando, entonces no hace falta que tengas unos picos, los megapicos o las mega redes. Entonces, si no tienes eso al iniciar, obviamente eso te va a ser muy útil, ¿ok? Tenemos también acá lo que es Gatling más 2. Esto incrementa el chance o los resultados que tú quieras minar en un lado. O de repente tú quieres recoger hierbas o hongos, entonces te va a salir más de lo normal, ¿no? O sea, aumenta las probabilidades de obtener más cosas en un lugar específico, ¿no? Y también tenemos la habilidad de Speed Gatherer, que esto obviamente aumenta la velocidad en caso tú quieras carvear o quieras atrapar bichos o empezar a minar. Entonces esto te ayuda muchísimo en la parte de el Gathering, ¿no? Entonces creo que tenemos habilidades muy buenas, sin caso tú quieras iniciar, ¿no? En cuanto al equipo, tenemos este equipo de aquí. Ok, esta es la armadura, es la más básica que te puedes hacer. Vamos a ver un poco los adornos, ¿no? Vamos a ver, tenemos adorno en el casco y tenemos que tener el Blessing Jewel 1, ¿ok? Y tenemos que también tener en el guante lo que es Gathering Jewel 1. Ya, entonces creo que ya es lo básico. Solamente necesitas dos adornos nada más para este set para poder completarlo y tener estas habilidades, ¿ok? Entonces vamos a ver, yo te recomiendo si en tu caso quieres comprarlo, te recomiendo que lo tengas de esta manera. Habla con esta chica, vamos a armadura y lo podemos comprar aquí. Solamente va a estar 100 cenis, nada más. Va a estar bien barato, bien barato. Y tienes toda la armadura ya comprada y solamente te faltaría pues colocar lo que son los adornos, nada más. Entonces, esta sería la mejor armadura de rango bajo en cuanto a lo que es de farmeo, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a pasar al de rango alto, que obviamente tiene muchas habilidades más y creo que ya es demasiado, creo, es demasiado. Bueno señores, este es el set de rango alto de farmeo. Uf, ya aquí ya se convierte en otra cosa, pues no, ya es otra cosa esto. Vamos a ver, tenemos aquí lo que es Divine Wind, tenemos Gathering más 2, tenemos el Ranger. O sea, esto es, uf, ya. Tenemos también lo que es Speed Gathering y el Pro Transporter. O sea, ya es mucho, mucho más de lo normal. Y es normal, pues no es normal porque es rango alto. Y tiene más piezas y más posibilidades para poder mixear. Ok, entonces vamos a ver. Habilidades, tenemos Divine Wind, Gathering más 2, Outdoorsman. Tenemos lo que es Speed Gathering y el Pro Transporter. A ver, ya expliqué estos dos de aquí. Y vamos a ver qué cosa es el Outdoorsman. Entonces esto es muy bueno para poder lo que es la pesca y lo que es el barbecue, ¿ok? Entonces, además, muy aparte de eso, que te convierte en experto de pesca y experto de barbecue, eso hace de que tengas el mapa instantáneo, ¿ok? Entonces, si tú vas a farmear, ya no vas a necesitar buscar en el baúl y ponerte el mapa, no. O sea, supongamos, si tú vas a una zona secreta, tú ya vas a tener el mapa automáticamente. Así, en una nomás, ¿ya? Entonces esto es muy necesario y muy bueno si en caso tú quieres farmear, ¿no? Ahora vamos a lo que es el Pro Transporter. Bueno, creo que la gran mayoría ya sabe, Pro Transporter te ayuda mucho en recoger lo que son cosas pesadas y te vas mucho más rápido y la estamina te baja más lento, ¿no? Entonces este es un set ideal para poder farmear en rango alto. Y ojo, es un talismán muy básico. Es un talismán que lo vamos a ver ahorita mismo, ¿no? Esta es la armadura, vamos a necesitar 3 slots en el arma y también 3 slots en el talismán. O sea, da igual qué talismán sea, no importa, da igual, pero debes tener 3 slots. A menos, claro, que de repente tu talismán tenga lo que es transporter. Si en caso tiene transporte y un huequito más o algo por ahí, entonces lo puedes combinar, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese talismán te va a dar lo que son 6 puntos de transporter. Entonces ya, creo que es demasiado, ¿no? Entonces vamos a ver, tenemos, da igual el arma, ¿ok? El arma da igual. Tenemos que tener lo que son dos adornos de Gathering más 2 y lo que es el Blessing, ¿ok? En el arma.
En el casco vamos a necesitar lo que es un adorno que se llama Blessing, ¿ok? Igual que ese de aquí. A ver, ¿qué más? Ok, en el guante vamos a necesitar lo que es el transporter, otra vez. Y en los zapatos también transporter, ¿ok? Entonces, de esta manera están colocados los adornos, para que la gente lo sepa, porque luego está perdida. Entonces, la armadura. Esa armadura de aquí, digamos que tenemos el Leather, que es de rango bajo. El Monhan Jacket. Este de aquí lo voy a explicar ahorita mismo. Tenemos aquí lo que es el Leather Brand Bases. Bueno, obviamente los guantes de Leather. Pero el S, que es de rango alto. Y el mismo Leather, que es de rango bajo. Y ese es de rango alto. Entonces, vamos a ver. El Monhan Jacket lo sacas de una misión de evento. ¿Ok? Es un Kurupeko. En la isla de noche, si no mal recuerdo. Y pues te va a dar un ticket, el cual vas a poder canjearlo y comprarlo ahí, ¿no? Con el tipo este, el viejito. Entonces, tú lo compras y te va a dar lo que es la habilidad de Ranger más 10. Definitivamente ahí. Entonces, esto te va a ayudar mucho en cuanto al al farmeo, ¿no? Entonces, este es el status. Estas son las habilidades para la armadura de rango alto de farmeo, ¿no? Y por último, les voy a enseñar el mejor set que te puedes hacer si en caso llegas a tener un acercamiento al talismán que tengo. Entonces, van a ver qué set tiene. Ay, Dios, de verdad, ya es demasiado ya. Vamos a ver, tenemos aquí status. Y tenemos cerca de 2, 4, 6, 7 habilidades. 7 habilidades para farmear. Yo creo que es demasiado, de verdad, es demasiado. Digamos que las 7 habilidades, la gran mayoría son de farmeo y las otras son para que lo hagas más a gusto, digamos, ¿no? Entonces tenemos aquí Divine Win. Ya saben. Tenemos Gathering más 2. Tenemos el Outdoorsman o el Ranger. Tenemos aquí el Speed Gather. Y tenemos lo que es el Pro Transporter. Ahora, ¿qué cosa te añade aquí? Te añade lo que es el Anti-Self, que es el anti-robo. Y el Hanger, que te reduce lo que es la estamina a la mitad. Entonces, esto ya, ya para qué vas a necesitar otra cosa más. Ya, pues, ya tienes todo con esto. A ver, vamos a ver las habilidades. Y aquí les presento el set más roto para poder farmear en ese Monster Hunter Portable 3. Veamos. Vamos a necesitar lo que es un arma de 3 slots. Necesitamos este casco. Ojo, este casco es el de Gunner. Ya, no es el de Blade Master, no lo es. Así que tengan cuidado con eso. Vamos a necesitar lo que es el Monhan Jacket, como ya le había mencionado. Otra vez, esta armadura de rango alto y de rango bajo. Aquí la diferencia que hace aquí es el talismán. Por eso digo, a veces no me gusta recomendar lo que es Monster Hunter Portable 3 o de repente otro juego que tenga talismán, porque todo depende del talismán. Eso es lo único que no me gusta. Pero bueno, vas a necesitar lo que es un transporte 8 y Gathering 6. Bueno, ojalá lo tengas. Si en caso no lo tienes, pues ya verás qué maravillas haces, ¿no? Pero bueno, vamos a ver los adornos. En el arma vas a colocar lo que son 3 adornos. Uno de ellos es el transporter. Y dos van a ser lo que es Alarm, ¿ok? Vamos a colocar también, ¿dónde más? Aquí en el guante, Alarm otra vez. En la cintura, Alarm otra vez. Y en los pantalones, igual, Alarm otra vez. ¿Ok? Entonces son los únicos adornos que tendrías que tener para tu armadura definitiva. Bueno, de hecho es la armadura más rota para poder farmear. Y ya con esto ya para qué más. Y bien, señores, ya hemos visto 3 sets para farmear en el Monster Hunter Portable 3. Ya tanto rango bajo, rango alto, y si en caso no tienes un buen talismán, también lo he colocado ahí. Ok, entonces he intentado buscar la manera para que puedan tener un buen set, y tampoco no tan difícil, ¿no? Siempre les voy a dar así, un set tanto opción A y opción B. O sea, la opción B es la más difícil que puedes hacerte, y la opción A es la más promediada, la más o menos que puedes hacerte si en caso no tienes un buen talismán o el talismán óptimo, ¿no? Entonces, porque aquí, como digo, no me gusta mucho el tema de los talismanes porque complica un poco para poder recomendar sets, ¿no? Así que bueno, nada, gente, espero les haya gustado. Ojo, ya tenemos un set de farmeo para Free Unite. Tenemos un mejor set para eso. Y también aquí ya creo que completamos en el tema de los gathering, en el tema de los farming. Ya tenemos todo completo. Ya, así que nada, gente, espero les haya gustado. Si quieren ver más videos recomendados de sets, de armaduras o cosas así, solamente lo único que pido es que apoyen el video y nada más. Ya, así que nada, gente, espero les haya gustado y nos vemos hasta una siguiente ocasión. Chao, chao. Y si en caso te preguntas por qué la aldea Yukumo está todo así de noche, todo oscuro, así bien bonito,
Pues les diré que estoy usando lo que son unas texturas cambiadas. En la descripción también estaré dejando un enlace para que puedas ver el tutorial, para que puedas cambiar algunas cositas visuales del juego y lo veas más bonito, ¿no? Así que nada, gente, ahora sí, me despido y nos vemos hasta la siguiente. Chao, chao, chao.